Muy buenas, seguimos con Pokémon Blanco, Chaval 99, como bien sabéis. Un momentito. Siempre al frente, venga. Estamos en Ciudad Fallenza. Y bueno, tenemos el mismo equipo que antes. Hace un mes que no juego, así que imaginaros lo verde que voy a estar en este episodio. Tengo algo para darle a Puck Pocket. Me puedo dar esto, ¿no? Por aquí no tengo nada, tío, para darle. Voy a poner el monedero a los monetos, que sea. Vámonos. Y bueno, aquí había un gimnasio, pero tenemos que investigar primero. Bueno, como veis, hemos pasado invierno a primavera incluso. Del tiempo que llevo sin jugar. Y bueno, lo que decía, estábamos en Ciudad Fallenza y tenemos que investigar la ciudad, si no recuerdo mal. Así que es lo que vamos a hacer en este episodio. Vale, almacenes frigoríficos. ¿Para seguir? A lo largo de los almacenes frigoríficos podrán encontrar niños que se dedican a atrapar y entrenar Pokémon. Pero para acá no, no puedo ir para afuera entonces. Vale, por aquí. Este es el puente que se desplegaba y tal y cual. Nos encontrábamos con el líder del gimnasio y al lío. Pues nada. Como decía, vamos a ir investigando la ciudad y poco más. A ver, que me cuentan. Estos tipos del equipo plasma me han obligado a combatir contra ellos. Encima, he perdido el combate y me han robado mis Pokémon, joder. Te voy a dar un consejo porque te veo bastante fuerte. Cuando combates contra un entrenador, no te preocupes si te roban un objeto. Cuando termine el combate te lo devolverán. Sin embargo, ¿quién sabe dónde van los objetos que agotas tras usarlos? Curro de sol a sol en un almacén frigorífico. Los almacenes frigoríficos están en la punta sur de la ciudad. Vale. Pues me alegro por ti. Yo no sé quién está feliz de trabajar ahí, la verdad. ¿Quién estaría? Oye, ¿aún llevas el Pokémon que te dio la profesora Encina? Porque si os lleváis muy bien, puede ser un movimiento combinado muy especial. ¿Qué Pokémon quieres que lo aprenda? Pues Seaver. ¿Quién es el devoto agua Seaver? A ver, ¿qué potencia tenía? No lo sé. Tiene 10 pp y tiene 50. Ataque con columnas de agua. Si se combina con un ataque de fuego, crea un arcoíris y aumenta su potencia. Mejor hidropulso. Me parece que es un movimiento para combates dobles, no sé, ¿no? Voto agua, voto fuego y voto planta. Si combinas estos tres movimientos durante tu combate, provocarás un efecto excepcional. Vale. A ver, ¿qué me dices tú? Si ganas gracias a mis Pokémon, si pierdes es por mi culpa. Cuando uno no piensa así, todo empieza a ir mal. La mentalidad de entrenador de fútbol. Al lado de los almacenes frigoríficos podrán encontrar niños que se dedican a atrapar y entrenar Pokémon. Creo que con este he acabado de hablar antes. No sé si ir para los almacenes. Ok. Dicen que cruzando el océano hay gente y Pokémon de los más variopintos. Por cierto, ahora que lo recuerdo, tengo que tener por aquí los apuntes de Pokémon Blanco. Con los niveles de los gimnasios, creo que 31 es el máximo nivel del siguiente. Llevamos 4, sí, el quinto, nivel 31, vale. Pues nada, sigamos, simplemente.
Nivel 31. Vale. Sí, pero aquí hay combate, habrá que tener cuidado. Hola. Los operarios adultos cargan peso con la ayuda de los Pokémon. Nosotros, en cambio, unimos fuerzas con ellos para cultivar. Con ellos para cultivar nuestra amistad. Vale. Joven Derek. Un Wyrmidi, vale. Veneno bicho. Vale. Tengo nitrocarga. Sí. No estaba seguro de si la tenía todo. Con este combate ya hemos visto, así que velocidad. Picadura, eso de. Siempre me pasa lo mismo. Esto lo debería. Esto lo debería. Y debe de pegarme un buen guantazo porque no veas. Pero un dios. Vamos con rock and roll. Y un antiaéreo. Voy a tener que ir al gimnasio a curarme. Al fútbol Pokémon, no al gimnasio, no sé. Con el veneno debería ser muy útil. Vale. Siguiente Pokémon. Vale. Carlablast. Era tipo. No. Agua, tierra. Me estoy equivocando. Pero por si acaso voy a sacar así. Carrablas era el. No, tío. No, nada, estoy confundiendo. Carrablas. Vale, sí, lo he confundido también. ¿Esto es tipo bicho puro? Pero yo no tengo ni idea. Se acaba de llevar un guantazo de contrafilo bastante intenso. Vale. Veo que te llevas mejor que tu equipo. Mejor que yo con tu equipo con Pokémon. Joder, Dios, como estoy hablando de mal. Hola. Mi padre trabaja en el gimnasio y ahí es donde entreno yo. Y aquí es donde entreno yo. Vale. Joven Aldo. Joltik. Son todos tipo bicho, ¿verdad? Hay que cambiar, por cierto. Hay que cambiar. Vale, la Cluster puede ser. Rock and Roller es tipo roca puro. Frog. Vamos con Frog. Y ya está. Corte Furia. Este ataque quita más dependiendo de las veces que lo repita. Vamos con Disparo Lodo. Y bueno, otro Corte Furia. Ahora va a ser más fuerte. Pero se va a morir. Ya. Perfecto. Fuera, Joltik. Agua lodosa, interesante movimiento. Creo que es tipo agua. ...25 de potencia. Aunque tiene menos precisión, bastante menos precisión. Pero aún así, lo vamos a poner por. Por rayo burbuja. Espero no acordarme de esto. Tu nivel, vale, nos quedamos. Tipo roca, bicho. Vamos a probar agua lodosa, ya que estamos. Perfecto. Primero en la boca. En la bocota. Agua lodosa. Veamos el golpe. Se ha dado un golpe. Robustez, vale. Ay, la robustez. Diario otra vez. Bueno, se va a morir en el siguiente ataque. Vamos a usar un disparo al lado. Y ya está. Ay, papá, no he podido ganar. Ya.
Vamos a cambiar al aire. Pero lo que le voy a poner a Lightning va a ser el repartir de experiencia. Así que gane, no se lleva tanta experiencia, no lo veo demasiado. Voy a hacer que llegue, que me pase el 31. A ver tú. Se puede llevar un poco de picaje. De equipaje con los Pokémon o un montón de equipaje en barco. La verdad es que cada método tiene sus ventajas, ¿no? En una no explotas a un Pokémon. Si cruzas la valla por este mundo, podrás llegar hasta los almacenes frigoríficos. Gracias. Vale, mira, aquí podemos capturar. A ver qué nos sale, ¿no? Ether. Bueno, el primer Pokémon de ruta en los almacenes frigoríficos y es un Vanillite, ¿vale? Perfecto. Pokémon tipo hielo puro. Vanillite. No me acuerdo de cómo se llamaba su evolución, pero era un cacho helado. Un cono de helado bastante grande. Vanilux, ¿no? No recuerdo del todo. Vamos a ir con un hidropulso. No debería matarlo de un golpe, ni de broma. Aunque bueno, siendo. Veamos si lo mato porque yo creo que tengo mucha defensa. Me cago en eso. Ah, pues no tendremos a Valia en este episodio. Al menos. Gilipollas. Es que soy increíble. Está en los almacenes frigoríficos. Vas a ver el fresco que hace. Con lo manta que soy y he mandado todo por saco otro Pokémon. Perfecto. Y ahora encima de todo tengo que cambiar aquí. Cambiamos. Si no es tonto, usará un ataque de tipo planta, así que tenemos a Pop Pocket. Que es el único bueno contra planta realmente. Todos los demás son débiles. Y el mordisco, no, o sea, cabrón. Cuyo fuego. Quiero que. Por favor. Quiero que evoluciones ya, Pop Pocket. Que se te vaya la puta mierda de pasiva esta. ¿Qué te hace fallar tantos golpes, cabrón? Animalito, sí, que tiene mucha fuerza, pero coño. Deja de fallar ya. Que me va a crear un trauma, joder, fuera. Que tengo yo bueno contra lucha, tío. Porque creo que nada de lo que tengo. Lucha era más que era débil contra psíquico y contra. Y contra. Aéreo. Ah, ojalá estoy a pegarle un coche filo en la cara y ya está. Filo. Vale. Espabila. Ha sido un buen golpe. Pero con chafilo debería mandar al pozo. Vale. Fresco, se me ha congelado todo. Vale, vamos a coger esta Pokémon. Con discreción, proteína. Vale. Le podemos dar droga a nuestro Pokémon ya. Vale. Que vamos a poder. Vale, Minchino. Ya tengo uno. Abandonado. Reclamando por su padre de empezar. Así que aquí me habría salido un Vanillite. Timbur. No, tío, por Dios. Tengo traumas con mi andamio, tío. Andamio ves waifu. Joder, tío, con los combates. Un Herbier. Refuerzo, vuelvo a caer gilipollas. Vuelvo a caer muy gilipollas.
27 para Lightning, vale. ¡Oh, hombre! Zebstrika. ¿Te lo he montado ahí? Zebstrika sube de nivel. Vale. Esperemos que ahora sea más útil. Enhorabuena, tu Lightning ha evolucionado a Zebstrika. Gracias. Chino. A Gai. Veamos. Parece que Barleiter, que era el que menos probabilidades tenía de salir. Pero realmente, si hubiera salido cualquiera de los otros dos, no podría, porque creo que Lillipup. O Lillipup no nos llega a capturar. No recuerdo, estoy yendo a curarme, ¿vale? Y no sé si debería. Sí, debería seguir investigando la ciudad antes de tirar por allí, tío. No lo sé, güey. Bueno. Creo que voy a seguir. Voy a seguir investigando la ciudad, ¿vale? Después iremos por aquí. Dice que cruzando los cerros, gente y Pokémon de los más variopintos. No te avergüences por la moto por aquí. Soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. He aprendido un nuevo estilo de combate Pokémon para llamar la atención de mi amada. Se llama combate triple. ¿Quieres saber en qué consiste? Un combate triple se libra de Pokémon de 3 en 3. Las reglas son sencillas, hay que agotar al equipo contrario. En resumidas cuentas, en eso consiste el combate triple. ¿Qué me dices? ¿Te parece entrar un combate triple contra mí? Venga. Veo que eres muy valiente. Yo soy un hombre enamorado y me llamo Carlos. Y siempre voy a todo gas. Madre, que estuviera calmo. Oh. Porque el de la todo. Porque mi diesel es calmo. Por eso lo he dicho. Basculin, Crocoro. Y Zebstrika, vaya. Buen trío, ¿eh? El trío calavera. Vale. Ahora su intimidación, obviamente. Os voy a explicar lo que tengo aquí. Aquí tengo a Siver, que es débil contra Zebstrika. Tengo a Pup Pocket, que es débil contra Crocoroc. Y contra Basculin. Y tengo a la Croste, que es débil contra Basculin. Así que el único que está medio bien posicionado es la Croste, que es débil solo contra Basculin. Pero es que como le den dos ataques a Pup Pocket, lo van a mandar a tomar por saco. Voy a ir con un escapar directamente por Zebstrika. A Pup Pocket lo voy a cambiar. Y yo podría Rock and Roll, que puede aguantar un golpe al menos. Malo será si le dan dos. Y vamos a hacer un triturar a Basculin. Vale. Ay, Dios. Venga, Guayet. Vale. Magnífico. Dispar no me puede dar a Crocoro. Magnífico. Y me paralizas, claro. Triturar. No puede ser. Así es súper gracioso esto, sí.
Vale, lo espero. Voy a perder este combate, ¿verdad? Aquajet. No debería ser muy eficaz, vale. Chispa. Electromotor, perfecto, gracias. Y Bonfotón Lodo aquí. Vale. Baja la precisión, pero. Golpe de cabeza. Vamos. Bien, uno menos. Un problema menos, venga. Sí, la cross te sube 29, muy bien. Vamos a hacer estrica. Golpe cabeza con acuerdo. Número 12. Ah, pues estoy a la derecha, la más que puedo entregarle al del centro de la derecha. Me cago en Dios. Pero bueno. Otra carga. Vale. Otra carga, no falta contra ninguno. Perfecto. Bueno, eso es una velocidad, eso no es perfecto. Tener agua lodosa contra aquí, ¿eh? Mátalo, 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 mátalo. Venga. Está bien. Y bueno, hemos solucionado una cosa bastante complicada. Una situación bastante hardcore, la verdad, pero bueno. Siempre está bien eso. No te preocupes, Rapanrola. Todos confiamos en ti. Este ni puedo atacar siquiera, ¿no? Ataque rápido. Carga otra vez. Y dispara lodo, no falla porque lo llega. Y golpe cabeza que debería matarlo. Crítico encima. Uff, vaya sorpresa, vaya. Vaya suerte. Soy un hombre enamorado, puedes llamarme Carlos. Quiero dejar de repetir siempre lo mismo. Mira. Por fin que lo coloca. Bueno. No recuerdo si tenía que dejar a alguien sin evolucionar, la verdad. Los estoy evolucionando a todos al final. Al final me va a venir mejor porque un líder de gimnasio va a tener. Los líderes de gimnasio van a tenerlo todo evolucionado. Así que tenía Crocodile. Nos vendría bastante bien. Vaya, me está bien empleado. Al final la edición me la has dado tú, pero tienes algo que destaca sobre el resto de tus cualidades. Porque si conoces bien a tus Pokémon, no se puede librar un combate triple. Si quieres practicar más, te recomiendo visitar la ciudad Kaolin. No quiero entrar allí. Ahora investigaremos eso, no me llaman el tropete, pero voy a curarme primero. Ay, venga. Yeah, quiero curarme. Vale. ¿Ha hablado con el famoso hombre que está enamorado? ¿El famoso hombre enamorado que tenemos en Fallenza? Sí. Y he hablado con el puto pesado, sí. La copia bola hace que sea más fácil capturar Pokémon de una especie que ya hayas capturado. La mierda, para un otro. ¿Qué tienes? Piedabalo, Casobal. Y Mayabalo. Vale. No estoy interesado, gracias. Y a ver. A ver, se supone que estas casas no las he mirado todavía. Oye, oye, ¿quieres cambiar un Minchino por un Basculin? Pues sí. Espérate, que voy a poner ahora mismo. Que Basculin parece de ser bueno y todo. Me quedo con el Basculin, vamos. Aunque Basculin no tiene evolución, pero me la pela, tío. Me quedo con el Basculin, me gusta más que el Minchino. Me voy a ir por culo el Minchino este. Bueno. Venga, vete para acá. Uf, espérate.
otro Pokémon de tipo agua, ya tengo 4. No, no, mejor no, mejor no. Es que tendría otro Pokémon más de tipo agua, en verdad. No, no. Creo que Basculi era agua o agua roca, nunca lo recuerdo. Creo que agua, ¿eh? Basculi. Basculi. Agua, sí. Tipo agua, simplemente, sí. A ver, el otro me ofrecerá otra cosa. El otro intercambio, me refiero. El viejo. Oh, veo que llevas contigo una Pokédex. ¿Cuántos Pokémon has registrado ya? Oh, ya tienes más de 50. ¿Por qué no pruebas esto? Campana concha. Vale, gracias. El Pokémon que lleva la campana concha recupera los pocos países cada vez que inflige daño a un rival en un combate. Por cierto, te recomiendo que vayas a enseñarle a tu Pokédex a la profesora Encina. Gracias, pero no tengo vuelo todavía. Vamos a entrar en el mercado. Hola, ¿qué tal? En esta ciudad te encuentras con toda clase de género exótico. A mí me parece de lo más práctico. Lo siento, un hombre llamado Carlos se lo ha llevado todo. Las medicinas tradicionales que he traído del extranjero van genial, aunque a los Pokémon les gustó mucho su me cambiaron un poco. Ahí están las medicinas tradicionales que colocan los Pokémon. Hola, ¿qué puedo ayudarte? Estos son... vale, no los vamos a usar porque bajan la amistad con los Pokémon. Me gusta mirar las verduras de temporada, es muy divertido. Cambian un combo por completo de una estación a otra. ¿Has venido el mejor momento? ¿Quieres algo bueno? Pues enséñame un Pokémon que se pone el nivel 30. Oh, no, aún te queda mucho. Hombre, tanto no. Cuando hayas entrenado más, vuelve otra a hablar conmigo. Voy a llevar una. ¿Qué ponía más? ¿Qué otras opciones ponía? No sé, ¿no? Una docena, ¿sabes? Ah, tengo que... Cargas mercancías de Falencia y llegan a algún lugar remoto. ¿Cómo es el mundo? Todo está conectado. Muy bien, tío. Es usted muy filosófico para mí. A ver. Perla grande, vale, un objeto para vender, ¿va? Pues nada, a ver, a esta casa que hay. Muchas gracias por haber venido hasta aquí. Tú entras a Pokémon, ¿verdad? Anda, llevas una Pokédex, qué guay. Entonces querría hacerme un favorito. Quiero un Pokémon que haya aprendido a avivar. Eso es, avivar. Si me lo traes ahora mismo, te lo agradeceré. Hay muchos Pokémon, ¿no? Según se puede, podrán aprender unos movimientos y otros no. Vale. Voy a poner el Pokémon de avivar, que está muerto. Vamos a sacar su cadáver del PC. Vamos a sacar su cadáver del PC, ¿vale? Vale, quiero. Me refiero obviamente a. Al cadáver. De nuestro mono más preciado. El mono aprendió a avivar, ¿verdad? No lo recuerdo del todo. Bueno, va a estar muerto por unos segundos, Shiver, pero bueno, ya lo estuvo. Por unos segundos también. No es su primera vez. Está acostumbrado a estar muerto. Y bueno. ¿Que haya aprendido? Vale, pues entonces. Avivarlo lo tenía que meter. Efectivo Wonder. Ah, pero si está muerto. Me he dado mal por culo, señora. Me ha hecho sacar el cadáver de mi Pokémon. Mi Pokémon muerto. Para nada. Pobrecito Catón, que está ahí mirándote con ojos vidriosos. Perfecto. Me cago en Dios. Estoy muy desquiciado hoy, la verdad.
no voy a mentir, pero estoy bastante cabreado por cosas personales. Vamos a seguir investigando, llevamos 30 minutos, que hemos dado un poquito más. A ver, ¿tú qué dices? ¿Que por qué estoy dando vueltas? Pues porque me da la gana, sí. Y si alguno de mis Pokémon conociera el movimiento surf, también podría dar vueltas sobre el agua. Lástima que no tenga yo surf todavía. ¿Este es el gimnasio o qué me dice? La idea del gimnasio ya cosa que estoy ocupado en este momento. ¿Podría volver más tarde? Pues vale. ¿Qué me dice por aquí? El señor la reto que está buscando un Pokémon legendario. Si te interesa, habla con él. Vale, pues otro Pokémon nuevo. Si no lo mato, claro. Darling. ¿Puedo matarlo? Esto tenía evolución. Sí, Sasbook, pero no sé yo tampoco. No le veo mucho futuro a Sasbook. La verdad es que me ha tocado la forma que menos me gusta, también lo digo, ¿eh? Porque soy así, súper suertudo. Como físico, que no sé, no me convence demasiado, pero eso sí es tipo planta, que no haría falta un tipo planta. Dominadora, excavar no debería de matarlo, nunca, la vida, never, whatever, si falla tampoco. Si falla, le facilita eso de que no le dé. Vale. Lo dicho. Creo que no puedo hacer otro. Eres increíble, tío. Para echarte de comer aparte, Put Poker, de verdad. Vaya tela, tío. Mira que me gusta toda la fuerza que tiene y todo que tiene. Pero que falle tanto me saca de quicio. No, mira, aparte. Doble patada. Esto es un malote. Vale, matémoslo, por favor, matémoslo, no, atrapémoslo. El nombre va a ser muy común, ¿eh? También os lo digo. Va a ser muy común. Pronto los cambios de estación, su paraje y olor cambian. Esto no es el comienzo de una nueva estación. Vale. Vamos a poner obviamente. Si no me equivoco. Bambi. Ah, Bambi, para el PC. Primero el corpóreo, vamos a dejar por aquí. Voy a salir Swadoon. Ahora es cuando lo puede escapar y lo mata un Swadoon. Que es la evolución de... del que nos hizo la escabechina. Bueno, corpóreo, lo vamos a ir dejando por aquí, como decía, el minuto 35. No hemos terminado de explorar la ciudad. Nos queda el museo, lo que parece ser un museo por arriba y todo lo que son los almacenes frigoríficos por abajo. Hemos dejado morir a un Valinite, desgraciadamente, no lo he hecho queriendo.
Y poco más, nos vemos en el siguiente vídeo y hasta la próxima.